unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón de nuestros pecados, pidiendo a Dios también su amor y su misericordia. Y arrepentidos rezamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga. Cuando les predicábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos, y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna de Dios, que los está llamando a su reino y a su gloria. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Señor, tú me sondeas. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando cotidianamente escuchamos las noticias en la televisión, en la radio o en los diarios, las leemos, es cierto que nos sorprenden en cuanto a cómo se expresan todas, ¿no?, como un conjunto de acciones que van contra la ley, infringen la ley. Y así tenemos el conjunto de robos, violencias, asaltos, inseguridad, violencias sobre la mujer y los menores, corrupción, estafas, mentiras, bueno, y todo tipo de acciones que escuchamos cotidianamente. Quizá para nosotros, y esa es la lectura, cuesta entender en este clima permanente de agresión y violencia, pareciera que el mal está instalado. Y lo distinguimos quizá por esto que decíamos al principio. Hay un detalle que nos ayuda a ponerle nombre. El mal es lo que infringe la ley, es lo que va en contra de una ética de convivencia, es lo que va en contra de un conjunto de valores morales. Para nosotros, los cristianos, lo que va en contra de los valores evangélicos. Le podemos poner nombre. Esto expresa el mal que hay en el mundo y en el corazón de muchos. Pero Jesús, ante los fariseos y los maestros de la ley, nos advierte de otro mal posible. No solo el mal que infringe la ley, que lo podemos detectar claramente, sino el mal que se esconde en la apariencia de un bien. Podríamos decir, por exceso de la observancia de la ley. Y en este sentido, Jesús a esto le pone un nombre: la hipocresía. Y así denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Los denuncia por hipocresía, por el mal escondido, como si fuera escondido detrás de una máscara con apariencia de bien. Así entonces Jesús, en un relato muy prolongado, hace como una descripción de esta hipocresía de la que también hay que cuidarse. Como lo hace hoy, menciona y describe a los maestros de la ley y a los fariseos como sepulcros blanqueados, como tumbas muy limpitas y lindas por fuera, quizá con flores que la adornan, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Así es la hipocresía. Se muestra atractiva, pero por dentro es una mentira. También habla de los fariseos y maestros de la ley, planteando su hipocresía como aquellos que se lamentan y se arrepienten de los pecados de sus antepasados, como lo hace hoy Jesús.
los actuales maestros y profetas de la ley del tiempo de Jesús, que se lamentaban cómo sus padres habían perseguido a los profetas. Y sin embargo, Jesús lo sabe, ellos mismos, maestros y fariseos, lo van a perseguir a Él, a Jesús. Con lo cual, todo en ellos es máscara de bien, es hipocresía. Y contra eso también nos advierte Jesús. Fíjense entonces cómo la enseñanza de Jesús a los discípulos apunta al corazón de aquellos que quieren seguirlo. Si bien es evidente que el mensaje del Evangelio detecta el mal como aquello que infringe la ley o los valores éticos, morales y evangélicos, y eso hay que condenar y hay que separar de la vida personal, sin embargo, Jesús no le alcanza, porque advierte de otro mal posible, aquel que se esconde en la apariencia de bien con una máscara de bondad. Para esto, ¿qué hay que hacer? Y este es el mensaje de Jesús. Lejos de la soberbia de los fariseos y maestros de la ley, Jesús pide otra cosa: ser mansos y humildes de corazón. Y este es el mensaje a los discípulos: la humildad, la confianza y la seguridad que la fuerza del amor expresado en los hechos cotidianos es una fuerza capaz de transformar la historia, y que eso tiene que evidenciarse a través de los hechos y las acciones cotidianas, y no enmascararse en mentiras y engaños. Por eso Jesús siempre pedirá esto: la transparencia de vivir aquello que uno cree, la transparencia y coherencia de que las palabras coincidan con nuestras acciones, la transparencia y la coherencia del amor que lleva siempre a poner la vida al servicio de los demás, atendiendo sus preocupaciones y saliendo al encuentro como un buen samaritano. Esta coherencia, no hipocresía, esta coherencia entre lo que el corazón siente y lo que la vida muestra, es lo que Jesús está reclamando. Y por eso nos advierte. La advertencia de Cristo es muy directa y hasta con enojo: cuidado de ser como los fariseos y maestros de la ley. Para los cristianos no basta reconocer el mal como aquello que de modo evidente infringe la ley, sino también vivir en el amor, sin máscaras y con la transparencia de la mansedumbre y la humildad. Pidamos entonces al Señor que nos ayude siempre a hacer nuestro aporte al bien común a partir de esta característica personal. Sí, es verdad, como decíamos al principio, el mal pareciera que nos rodea y que conduce la historia, pero sin embargo, sin hipocresía y sin engaños, tenemos que ser nosotros transparencias del amor de Cristo para dejar en evidencia que de modo escondido, pero cierto, es el amor el que conduce la historia. De los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. De la tierra el hombre saca el pan, el vino que le alegra el corazón, el aceite que embellece su rostro y el alimento que restaura sus fuerzas. La tierra se sacia
de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestras vidas. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Mario Poli, conmigo y los demás obispos auxiliares de esta arquidiócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador, rezamos confiadamente a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía, redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas antes de comer su cuerpo y su sangre.
cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía, el Espíritu de Dios confirmó nuestro bautismo y hoy imprime en nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor a María, de amor al Señor. Bendice a tu pueblo y condúcelo a Dios. Viviste del trabajo humilde de tus manos, obrero silencioso, buen padre San José. En tu jardín florece y crece con cuidado Jesús de Nazaret. José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor, de amor a María, de amor al Señor. Bendice a tu pueblo y condúcelo a Dios. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.